tomaste un aguardiente de caña, de las cañas de mis manos. Hola, hola, televidentes de este su canal Tele Envigado, Canal 8. Le damos la bienvenida al programa del Consejo Municipal de Cultura del municipio de Envigado. En esta ocasión hablaremos con esos artistas que tal vez no son olvidados, pero en ocasiones sí. Esos artistas que día a día y noche tras noche nos visitan a nuestras casas para llevar notas musicales y notas de añoranza. Hablamos en esta ocasión de los serenateros que existen en todo el territorio colombiano. A veces como seres humanos tenemos este pensamiento social que tiene los recursos económicos para sostenerse a ellos y a su familia. Pero déjame decirte que este pensamiento está erróneo. Por eso, hoy te quiero invitar a que veamos este primer programa del Consejo Municipal de Cultura del municipio de Envigado, donde hablaremos con los serenateros del municipio de Envigado y también te contaremos la realidad de sus vidas. Y porque yo quiero siempre lo de mi tierra primero. ¡Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi pueblo! ¡Hola! Un saludo muy especial a todos los televidentes del Canal 8. Bienvenidos al programa del Consejo Municipal de Cultura de Envigado. Hoy tenemos un tema muy especial, los serenateros. Bienvenidos. Mar, usted es una de esas serenateros envigadeño, de tradición, de toda la vida en el Parque de Envigado y en otros parques, me imagino, del área metropolitana y de Colombia. ¿Qué es un serenatero? A ver, Llevo 40 años prestando los servicios aquí al municipio de Envigado con mi guitarra y mi voz. Para mí, serenatero, somos los que salimos en las noches a rebuscarnos el pan de cada día y gracias por este municipio, porque con los aportes que he recibido por mi profesión logré levantar mis hijos, que ahora me siento orgulloso de ellos porque prácticamente son envigadeños. De manera que sí, un serenatero, los que hemos estado acá, eso es una tradición, según algunos ancestros, de por ahí de 80 años de estar aquí los músicos de cuerda. Bueno, yo creo que eso lo hace la experiencia musical. Nosotros aquí no tenemos problemas si no tenemos un trío organizado, si no tenemos un dueto organizado, si llega un trabajo aquí, por ende a cualquier hora del día, podemos llamar a fulano, sultano, porque ya tenemos una copla y un conocimiento musical, y sobre todo de lo que es el repertorio que se maneja aquí en Antioquia, digámoslo así, que ya lo conocemos. Bueno, esto ha cambiado mucho. Nosotros, recuerdo hace 35 años atrás, no quiero recordar esa época de violencia y todo eso, pero aquí el trabajo, nosotros trabajamos día y noche. Podríamos sobrevivir, podríamos darnos el lujo pues de darlo a nuestros hijos y a nuestras esposas, de pronto los paseitos, había abundancia pues, pero esto decayó y más ahora con la cuestión de la pandemia, ya no, esto con esto no se sobrevive. Pues le agradezco grandemente que el municipio nos colaboró con mercaditos, sobre todo mi persona, nos dieron pues auxilios. Yo recibo el auxilio del adulto mayor, que le doy gracias a cierta administración, no doy el nombre, que me dio este aporte. Y bueno, y ahora que logré la pensioncita del BEPS, que no será mucho, pero es una bendición para nosotros. Nosotros estuvimos totalmente desamparados por el Estado, por las administraciones de tiempos atrás, que hasta intentaron pues sacarnos de aquí del parque. No sé cuáles eran los argumentos, pero yo, como fui presidente aquí de la primera organización que llamaba Sintramúsica, me tocó luchar con eso, con administraciones pasadas, porque no veía la razón por qué nos querían sacar de acá. Decían que porque nosotros le guardábamos a la gente que vendía sus vicios aquí sus cosas, y eso no era cierto. Nunca sucedió eso. Pues mi hogar, aunque son cosas muy íntimas y muy personales, yo me separé hace 8 años, tengo mis hijos muy queridos y mi exmujer, que aún somos amigos y en fin, pero ya en este momento ya yo estoy solo, yo vivo solo, y claro que mis hijos siempre están al cuidado mío, y vuelvo y le repito,
Le doy gracias a Dios por estas ayudas del municipio, por lo del BEPS, que eso es una ayuda para nosotros los artistas. A ver, aquí no hay tarifa establecida. Aquí se puede pedir un precio, digamos, de 300 mil pesos, 400 mil pesos por una hora de trabajo, pero nunca es una tarifa que se le va a acomodar al cliente, como se dice, a las malas, no. El cliente ofrece y nosotros disponemos si vamos a hacer ese compromiso. Eso no se puede. Anteriormente, pero ahora que después de la pandemia, y le repito, esto quedó demasiado flojo, hay que considerar al cliente también y darle gracias que aún vienen aquí a buscarnos. Porque esto, ya éramos unos 130 músicos hace aproximadamente 40 años. En este momento creo que habemos por ahí entre 10 y 15 músicos o serenateros aquí en el parque. Todo ha mermado, ya muchos colegas se han retirado y otros por la edad han muerto. Tampoco hay renovación. Muchos de los artistas hoy en día prefieren dedicarse a las serenatas de vallenatos o a las serenatas de mariachi. No, aquí en Envigado creo que no habemos de los serenateros de acá del parque, porque artistas hay muchos acá en el municipio, pero no de aquí del parque. Los que siempre hemos estado acá en las noches, en este momento vemos muy poco, la mayoría vienen de Medellín. Creo que no llegamos a 5 o 6 personas de aquí de Envigado. De resto la gente viene todavía de más que todos los fines de semana, viernes o sábado. Le cuento que me tocó el alma porque hace 3 años me mató mi muchacho en Pereira en una moto y era un pianista profesional, baterista. No quisiera recordar eso y tengo un hijo en España que también es guitarrista. Mi padre tocaba la lira. Entonces, de parte de mis hermanos, el único que sacó el legado fui yo. Somos 7 hermanos y de los otros no, ninguno tiene esa vena artística. Bueno, uno como artista, o en el caso mío, yo tengo que tener muchas relaciones humanas y psicología para manejar el cliente, porque el cliente es muy caprichosito, fregadito, y más que uno maneja mucho borracho. Entonces, uno carga al cliente hasta donde pueda. ¿Cierto? Hasta donde pueda, ya si no se puede, bueno, que a mí persona que me humille, si me va a humillar donde esté en un compromiso, que me esté pagando lo que sea, me le vengo. Si el borrachito, sí. Borrachito que le tira encima. Me toca cargarlo, o las muchachas, las señoras que se emborrachan, abrazarlo a uno, pero uno sabe que uno tiene que guardar respeto con eso, ¿cierto? Sí, pues hombre, eso habría que averiguarlo por otro lado. Sí. Pero sí, esto de la música, hay que tener muy buen genio para manejar la gente. No sé. Bohemios, poetas, locos. Pues la mayoría de la gente dice animar a las mujeres. No, es que con músicos no se puede. ¿Por qué? Pues no sé. Pregúntale que yo llevo 8 años separado. Sí. Bueno. Lo que pasa es que la vida de nosotros es un círculo de hablemoslo así abiertamente. Licor, el vicio, las mujeres, porque eso hay que hablarlo con la realidad, con la verdad. La música la mueve ese licor. Es muy escasa la persona que va a hacer una fiestecita y no tiene su fiesta con aguardiente o con whisky, con lo que sea, ¿cierto? Y en la calle pues ya es una cosa diferente, porque uno se encuentra con gente que con toda clase de vicio, de mujeres, de una cosa y la otra. Pero hay que saber tener dominio propio sobre eso. Por ende nosotros, en el caso mío, no estoy alcoholizado o en la drogadicción, porque siempre le he pedido a Dios que me guarde. Esto no es fácil. Sí, claro. Bueno, estos formatos de música siempre los pide el cliente, ¿cierto? Los exige el cliente. Nosotros no podemos llegar a una reunión familiar a ofrecer lo que nosotros sabemos. Por eso es que esto es complicado, porque uno sin repertorio para trabajar aquí es muy difícil. Cuando es en un escenario es diferente, pero aquí, lo que es la calle es dura para manejarla, porque el cliente le pide a usted un tango, le pide una ranchera, le pide un bolero, le pide música parrandera. O sea, hay que tener de todo esto. Julio Jaramillo, los Cuyos, los Visconti. Entonces, cuando uno le pega al cliente con el repertorio, me dice, ¿usted es el que es?
porque yo conozco otros que no cantan y no es lo que ellos quieren. Entonces esto es complicado por eso. Y en el caso mío, yo también soy compositor. Yo le compuse una cancioncita aquí al Parque de Envigado, está graciosa, que con eso pues yo me he ganado dos convocatorias de ¿cómo se llama?, de estímulos para gestores culturales, ¿cierto? Me he ganado dos convocatorias que hubieron en el año 20 y 21, algo así, que unas seguidas, todas dos me las gané. Y sí, aquí hay compositores, pero la mayoría, o sea, de la música aquí hay que cantarle al cliente lo que ellos quieran. Eso sucedió mucho en otro tiempo, ya ahora no, hermano, ya ahora la gente es muy correcta. Te lo ponía esa tal mafia uno a cantar todo un día o lo que fuera y sacaron una pistola y le decían a uno, ¿con qué le pago, pues? ¿Cierto? Por eso yo dije perdón, hace un ratito dije que yo no quería ni recordar esos tiempos. Que yo prefiero llevar ahora poco a la casa, pero llegar tranquilo. No, hay que hablarlo. Como está esta carestía, como está esta inflación y más nosotros, que ya, vuelvo y le repito, ya no se puede exigir al cliente como antes, eso vale tanto, no, ahora hay que esperar que el cliente ofrezca. De pronto algún cliente ya lo conoce a uno, no, tranquilo, el de mar que yo sé que usted es bueno y merece lo que usted está pidiendo, pero otros dicen, no, eso está muy caro, eso vale un mariachi, como ahora todo está. Usted se mete a las páginas de internet y hay artistas que se van por la mitad de lo que uno pide, ¿cierto? Ahí encuentra los precios que usted quiera. Las redes sociales, los mariachis son 8, 7, 8 y mientras uno pide 300 o 400 mil pesos por una hora, un mariachi se va en eso, que son 8. Entonces el cliente tiene que ser que el cliente le guste la música de cuerda. Me dice, no, a mí no me gusta el mariachi, mi papá y mi mamá no les gusta la música de cuerda, entonces ya uno puede negociar. Pero vuelvo y le digo, no se puede colocar una tarifa aquí porque no se puede. Personas que nadie los olvide y que todo mundo va a llevar siempre una serenata a su casa, no todas las veces de mariachi, es una serenata de un trío, un cuarteto. ¿Qué le pide a estos municipios, en especial a Envigado? Bueno, primero que todo yo quiero agradecerle a Cultura y obviamente a la administración, que ahora en los últimos años nos han estado dando trabajito. Anteriormente nos tenía totalmente olvidados, que la misma gente reclamaba, pero ¿cómo así? Aquí traen artistas de todas partes y los músicos del parque nunca los ve uno en una tarima, ¿cierto? Eso póngale 6, 7, 8 años atrás, eso no se veía aquí con nosotros. Ahora últimamente es que nos están dando. Yo, por ejemplo, ya he participado aquí en el tercer encuentro de músico envigadeño, en el cuarto, serenata envigadeña, en los cumpleaños aquí para el municipio. Todo eso nos han dado la participación. Este año sí hay una vueltica por ahí que vuelvo y le repito, aquí se formó una junta directiva aquí en el parque, entonces el problema es que ellos, el que no quiere asociarse a esta junta, lo dejan por fuera, porque ellos pasan el listado allá a Cultura, es de la gente de ellos, y yo creo que eso es coartar el trabajo, el derecho al trabajo, porque es que a mí no me van a obligar la alcaldía ni nadie a meterme a una organización para, ¿cierto? Entonces, en este momento, yo soy uno que yo estoy por fuera de estos eventos porque no pasaron el nombre mío allá, entonces, eso sí lo veo yo como un poquito molesto. Bueno, desde el Consejo Municipal de Cultura, que es el ente rector de la cultura en Envigado, como organización que se decreta o que se conforma bajo la Ley General de Cultura, usted puede hacer esas peticiones al mismo Consejo. Y la puede hacer inclusive por el mismo programa. Claro que sí, porque yo veo esto mal. Yo fui líder aquí hace 20 años atrás y lo que yo más buscaba, cuando me llamaban de Cultura, me recuerdo el doctor Rubén y la doctora Puertas, no me acuerdo el nombre de ella, yo lo primero que les dijo, yo no quiero que ningún artista del Parque de Envigado se quede sin trabajo, desde el más joven hasta el más viejito. Ahora no pasa eso, ahora están monopolizando esto y si yo no me meto a esta organización que nos están cobrando por cada presentación un 30%, que nos sacan, que yo no veo eso, ¿por qué? Y una plata que hay que dar para ingresar a ella, no, yo
no quiero pertenecer a eso. Entonces, por eso en este momento a mí me tienen totalmente por fuera. Muy bien, son cosas que hay que corregir, ¿cierto? Correcto, 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 sí, porque yo le dije a la doctora Verónica, no sé, yo creo que ella renunció, no sé. Doy el nombre de ella porque ella para mí ha sido muy querida y le comenté todo esto. Y me dijo, eso no está bien. ¿Pero qué pasa? No está bien. ¿Qué piden? Le piden al presidente aquí de la Junta que hay acá en el parque los nombres de los artistas que se van a presentar y ellos llevan el luz de ellos, ¿cierto? Mientras que habemos aquí personas que no estamos en esta organización. Entonces, por eso no nos tienen en cuenta. No, eso totalmente ya, los jóvenes de ahora, por ejemplo, en el caso de mis hijos, ¿cierto? Vuelvo y repito, mi muchacho que me falleció, ella tenía otra inclinación de música. El muchacho que está en España tiene otra inclinación. Ya decir que música de bambucos, boleros, eso es difícil. Eso es difícil que vuelva a surgir aquí porque los pelados ya se están inclinando por otros lados, que eso es muy respetable. Venga, ustedes, los serenateros, ¿no le ha dado porque la gente alguna vez en alguna serenata le diga, venga, ya estuvo la música romántica, esa, tóquenos un reggaetón? Claro, 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 es que yo de una vez les digo, hermano, yo estoy viejito, a mí no me piden reggaetones. A mí, pues, pídame música parrandera, rancheras, tangos, boleros, pues, a manera de manejar el quinto antes de que... Pero a veces le dicen a uno eso por recocharlo a uno, y más sin embargo... También se puede hacer cualquier cosa ahí para complacer al cliente. Bueno, yo quiero que se despida esta entrevista con un pedacito a capela de la canción que le dedicó al Parque Envigado. Claro. Por el Parque de Envigado pasan mujeres bonitas, los viejitos pensionados se chorrean las babitas. Y ellas muy caprichosas le menean la colita. Qué bueno tener 20 años para robarme esta negrita. Ella voltea y le dice, viejo, váyase pa' misa. Ella voltea y le dice, viejo, váyase pa' misa. Es larguita, pero más o menos por ese lado. Invitación muy especial que le hago a todos nuestros televidentes para que se conecten los jueves a las 10:30 de la mañana en Teleenvigado en su programa 60 Minutos. También nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, en Facebook estamos como Teleenvigado. Esta es una producción de Vivo TV Producciones. Recuerden, todos los jueves a las 10:30 de la mañana, 60 Minutos en su programa de opinión, interés y mucha información para todos ustedes. Los espero. Este 2023 somos Asamblea de Puertas Abiertas. Trabajamos para hacer de la Asamblea un espacio de seguridad y confianza, velando por el bienestar y calidad de vida de los antioqueños y antioqueñas. Nuestro principal enfoque es el trabajo por las mujeres de nuestro departamento, la fauna, seres sintientes y el bienestar social. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como Asamblea de Antioquia en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Y recuerden que nuestra cita es todos los viernes a las 10:30 de la mañana en nuestro programa Variedades Vivo TV. Cami, ¿estás lista? Claro que sí, Pau. Además, estoy muy feliz de compartir este tiempo con ustedes. Adicional, les tengo un tip. Ustedes van a poder interactuar con nosotras a través del número que aparece en pantalla. Así que, Pau, los esperamos. ¡Los esperamos! Precisamente cada año en el municipio de Envigado se celebra el Encuentro Nacional del Tiple como un maravilloso homenaje a esta noble tradición.
aguardiente de caña, de las cañas de mis valles y el anís de mis montañas. No me den trago extranjero, que es caro y no sabe a bueno, y porque yo quiero siempre lo de mi tierra primero. ¡Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi pueblo! O sea, en Envigado. Sí, señor, en Envigado. Hoy, un serenatero de Envigado. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Alberto Jiménez. Alberto, ¿cuánto lleva de serenatero? 13 años. Bueno, de Envigado, criado, estudiado, ¿dónde ha sido toda su vida de serenatero? Yo de serenatero he sido aquí en Envigado siempre. Pues no soy nacido acá, pero siento como que esta es mi casa. Llevo 13 años ya y vengo del campo. Hace tres, del oriente antioqueño, del municipio de Alejandría. Entonces, pues allá empecé a hacer las primeras notas de la guitarra y ya hace 13 años que me vine y llegué acá al municipio de Envigado, donde hay músicos muy poderosos, gente de mucho empuje, de mucho ánimo, y ellos me sacaron adelante. Soy empírico. ¿Y algún día quieres profesionalizarte? Sí. ¿Vos sabes que en el municipio de Envigado el Consejo Municipal de Cultura y la Secretaría de Cultura vienen trabajando para la profesionalización de los artistas y gestores culturales? Sí, señor, sí he escuchado acerca de la profesionalización de los artistas del Parque de Envigado, de los serenateros del Parque de Envigado. Sí he escuchado los programas que la Secretaría de Cultura tiene. ¿Usted cómo lo ve? ¿Que es algo bueno, no es bueno, les puede ir mejor? No sé. Yo creo que es algo muy bueno para la cultura, para los artistas. Yo creo que sí es algo muy bueno. También he escuchado el tema ese de la Casa de los Artistas. Hace algún tiempo que nos tienen, pues nos han hablado de la Casa del Artista, y pues no recuerdo muy bien dónde es que nos dijeron que va a quedar, pero sí he oído hablar de eso. Cuénteme, ¿cómo se compone el entorno familiar tuyo? ¿Cuántas personas lo conforman y cuántos de esas personas han vivido de la serenata que usted da? El hogar mío se conforma de dos personas, un hijo y yo. Y pues vivimos de las serenatas que yo doy. ¿Y si es suficiente dinero para vivir mensualmente o eso es para vivir un diario? La verdad que no es suficiente, pero ya me acostumbré, ya nos acostumbramos a vivir así, pues con poquito dinero. Es algo que me gusta mucho, pues amo la música y por ende pues me resigno a sobrevivir así con poquito dinero. En el momento que ustedes se profesionalicen por medio de la Secretaría de Cultura, ¿usted cree que puede mejorarle su vida de ingresos? Yo creo que sí, puede que sí, ya en el momento que seamos profesionales a nivel municipal, a nivel departamental, yo creo que sí puede subir mucho los ingresos para los serenateros de acá del parque. ¿Cómo ve usted el apoyo de la administración municipal a los serenateros en Envigado, a los artistas? El apoyo de la alcaldía del municipio de Envigado se ha manifestado pues de una manera muy especial con los serenateros del parque, nos han apoyado mucho. Y pues total agradecimiento con la administración de Envigado y con la Secretaría de Cultura, porque nos han apoyado mucho. En este momento creo que habemos como unos 17, 18, por ahí así. Porque anteriormente eran muchos, como 180 o no sé, algo así.
hace años atrás, pero ya esto se ha acabado mucho. ¿Y si los contratan en Envigado o vienen de otras zonas a contratar? No, a veces de Envigado y a veces nos contratan de otros lugares, otros municipios y así. Regálemos otra estrofita de otra canción. Yo sé que volverás, yo sé que un día suspirarán unidas nuestras bocas y otra vez en la noche oscura y fría se juntarán nuestras cabezas locas. Muy especial que le hago a todos nuestros televidentes para que se conecten los jueves a las 10:30 de la mañana en Teleenvigado en su programa 60 Minutos. También nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, en Facebook estamos como Teleenvigado. Esta es una producción de Vivo TV Producciones. Recuerden, todos los jueves a las 10:30 de la mañana, 60 Minutos en su programa de opinión, interés y mucha información para todos ustedes. Los espero. Este 2023 somos Asamblea de Puertas Abiertas. Trabajamos para hacer de la Asamblea un espacio de seguridad y confianza, velando por el bienestar y calidad de vida de los antioqueños y antioqueñas. Nuestro principal enfoque es el trabajo por las mujeres de nuestro departamento, la fauna, seres sintientes y el bienestar social. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como Asamblea de Antioquia en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Y recuerden que nuestra cita es todos los viernes a las 10:30 de la mañana en nuestro programa Variedades Vivo TV. Cami, ¿estás lista? Claro que sí, Pau. Además, estoy muy feliz de compartir este tiempo con ustedes. Adicional, les tengo un tip. Ustedes van a poder interactuar con nosotras a través del número que aparece en pantalla. Así que, Pau, los esperamos. ¡Los esperamos! Buenas tardes. Un saludo muy cordial para los televidentes del programa de El Canal Teleenvigado. Mi nombre de pila es Luis Heriberto Bedoya Ruiz, pero el nombre artístico mío es Reni el Sureño. Sí, yo soy de un pueblo del departamento de Caldas que se llama Belalcázar, pero vivíamos allí en Pereira cuando el Trío Occidente, que ya tenía experiencia de haber estado aquí, en esta gran plaza de Envigado, en este gran pueblo de Envigado, Antioquia, me hicieron la invitación y yo me vine, claro, como solista, emulando a Óscar Agudelo cuando eso. Todavía podemos hacerlo, pero ya hemos adquirido otro estilo más o menos. Bueno, y entonces iniciamos aquí sábado 4 de febrero de 1978, ¿sí? Pero estuve solo 3 meses aquí nomás y ya me fui a buscar, como le decía usted, fuera de cámara, ¿sí? Como solista. Me fui aquí al sector de Guayaquil, ahí alternando con muchos tanguistas de la época y bueno, ahí fuimos escalando poco a poco, emulando a Luis Óscar Agudelo Márquez y bueno,
y ahí nos fuimos yendo y ya regresé nuevamente hasta Gran Plaza, estoy perteneciendo nuevamente a este grupo, también toco un poco la guitarra, no soy muy diestro, pero vamos con las voces interpretando lo de Óscar Agudelo, Caballero Gaucho, Julio Jaramillo, Olimpo Cárdenas, Alci Acosta, tangos también de Gardel, Cosín. No reggaetón, sino. No, ni vallenato, ¿no? ¿Por qué? No, porque esto tiene, hay que tener la tesitura y el estilo. O sea, como dice el dicho, zapatero a tus zapatos. ¿Y si en alguna serenata le piden a usted un temita cortico de reggaetón? No, no, porque uno no lo sabe, ni vallenatos. Uno le explica al cliente o a la clienta. Manejamos este tipo de repertorio de música del recuerdo, porque ni el de ahora, ni lo popular, con el respeto a estos grandes personajes con quien tengo, con modestia lo digo, pero con gratitud a Dios, fotos en España con Darío, con Charrito, con Posada, con Luisito, con Johnny, Visconti, bueno, los Visconti sí interpretamos esa música, pero música popular no. ¿Con quién se identifica más usted, cuál de esos artistas? Óscar Agudelo y Gaucho, más que todo, sí. Cánteme un pedacito a capela de Óscar Agudelo o del Gaucho. De cualquier. Tus ojos se han quedado grabados en los míos, tu dulce brujería volcaron al mirar. Hay luz en tus pupilas de todos los estilos, luciérnagas que en mi alma las veo parpadear. Pues ellos van contando las horas venturosas que pasan a mi lado arrimando una canción. Sus párpados abiertos son pétalos de rosa que ofrecen dos luceros a mi desolación. ¿Ese es quién? Ese es Óscar Agudelo, ese y estilo más o menos. Y más que todo Gaucho. Gaucho, el Caballero Gaucho, ¿cómo es? El Gaucho hizo, bueno, usted se llevó el capodastro. Vamos. Cuando a mí me vean borracho, no me digan calavera, que nadie sabe mi pena, ni comprende mi dolor. Y por favor, cantinero, écheme una copa llena, que si el licor envenena, quiero morir con valor. Paso a paso voy llevando la cruz que me dio la vida. Llevo en mi pecho una herida y en la frente el deshonor. La gente dice que soy un borracho sin medida. Mi placer es la bebida, cantinero mal licor. Muy bueno. ¿Cómo lo escuchó? No, muy bueno. Este es los temas de la gente, del bohemio. ¿Y la gente le gusta? Claro, esto todavía, estos valses, pasillos que interpretamos aquí con dos guitarras o tres. Quiero decirles con gratitud a Dios y a todo el tema de la cultura y a nuestro querido alcalde Braulio Espinosa, para todos ellos, su administración, un abrazo fraternal de gratitud. Aquí nos presentamos, yo tengo mi grupo, bajo, requinto, y qué es este aparato, y la guitarra, pero yo no toco el aparato este. Aquí nos presentamos el año pasado en las fiestas del Carriel, fecha 28 de agosto, y esperamos, por ahí vienen unas cositas, vuelvo y digo, gracias a Dios, a la administración de este gran alcalde, por ahí tuvimos una reunión con él hace 15 días, con el doctor Juan Carlos Vélez Mesa, tenemos una cita con el doctor Rodríguez, Camilo Andrés, bueno, algo así, y así para el 12, para ir concretando cosas y estar aquí expandiendo la cultura nuestra, agradeciendo a ustedes también esta entrevista, muy amable, Dios les pague, y seguimos, a ver, aunque hay otros ritmos ahora que están pegados y están, han sobrepasado fronteras, como les decía ahora, en Europa, pues yo alterné entre países con estos personajes, que fue España, Portugal y Francia, a Dios gracias, pero yo no dejo este repertorio. Óscar Agudelo, Olimpo Cárdenas, también José Miguel Clas, Visconti, Pamperos, Tangos, Alci Acosta, Caballero Gaucho. Con esto ahí ponemos la gente a tomar y nosotros ponemos alegre y bueno, y mercamos gracias a Dios. Sí. ¿Qué necesitamos nosotros, los serenateros, aquí? Más vida laboral, o sea, de pronto que se abran caminos de acción, de presentación en sitios como era antes, ¿sí? El show. Y ojalá, y hemos hablado algunos colegas, que ojalá podamos conseguir una sede y formar un equipo de administración, modestia aparte,
tengo y habemos varios elementos que tenemos la capacidad de manejar un público desde que llegó ahí al andén, entrarlo, atenderlo bien, hacemos cultura, de manejarlo con cultura, expandir, dar la cultura, y eso yo creo que hace falta aquí, y por el momento sí nos están apoyando. Yo me siento muy agradecido, y digo con Dios, con esta gran administración del doctor Braulio Espinosa y todo su entorno, o sea, Secretaría de Cultura y todo, Casa de la Cultura, la Débora, todos nos están apoyando. Pero si nos dieran en un futuro la sede para nosotros trabajar allí, bueno, o sea, hacer un equipo y un formato de servirle al cliente, pero tener una sede sería lo esencial. Esta despedida va con mucho afecto para el Consejo Municipal de Cultura, que nos está apoyando a nosotros los serenateros del parque, y esto dice así: desde que te marchaste dormí, casi no puedo. Hay noches que despierto con ansia de llorar. Sueño con tantas cosas que infunden tanto miedo, que prefiero la muerte al dolor de esperar. Dios les bendiga, muchas gracias. Muy especial que le hago a todos nuestros televidentes para que se conecten los jueves a las 10:30 a.m. en Teleenvigado en su programa 60 Minutos. También nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Teleenvigado. Esta es una producción de Vivo TV Producciones. Recuerden, todos los jueves a las 10:30 a.m, 60 Minutos en su programa de opinión, interés y mucha información para todos ustedes. Los espero. Este 2023 somos Asamblea de Puertas Abiertas. Trabajamos para hacer de la Asamblea un espacio de seguridad y confianza, velando por el bienestar y calidad de vida de los antioqueños y antioqueñas. Nuestro principal enfoque es el trabajo por las mujeres de nuestro departamento, la fauna, seres sintientes y el bienestar social. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como Asamblea de Antioquia en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Y recuerden que nuestra cita es todos los viernes a las 10:30 a.m. en nuestro programa Variedades Vivo TV. Cami, ¿estás lista? Claro que sí, Pau. Además, estoy muy feliz de compartir este tiempo con ustedes. Adicional, les tengo un tip. Ustedes van a poder interactuar con nosotras a través del número que aparece en pantalla. Así que, Pau, los esperamos. ¡Los esperamos! Serenateros de Envigado está en extinción. Hoy en día no hay más de 25 músicos dedicados a este oficio, que lleva más de 70 años en el municipio de Envigado. Ir a comer algún plato típico, contratar o escuchar un serenatero, ha sido una de las tradiciones más significativas del Valle de Aburrá. Yo hago primera con el toque. Mi nombre es Luis Ángel León León. Mi nombre artístico, Luis León. Serenatero, llevo desde la edad de 10 años. Y a los 10 años yo ya trabajaba en muchas partes, cantaba en muchas fiestas. Y cantaba, cuando ya completé los 15 años, ya estaba saliendo a las emisoras a cantar. Cuando completé los 18, ya empecé la grabación en Discos Ondina, pasé a Discos Gold, después a Discos Victoria, y así hasta que grabé en todas las fábricas de acá de Medellín.
¿Cuántas personas se compone su núcleo familiar? Se compone de 7. De 7 personas. ¿Todos vivos? Están vivos todos. Pues los que estoy actualmente, porque familia tengo muy poquita, pero entonces estoy aliado con unas personitas que me están ayudando. ¿Y cuáles son los temas que a usted más le gusta tocar y cantar y que le pidan una serenata? Pues ahí, eso es muy variado, porque a uno le piden mucho para serenata, por ejemplo, a unos ojos, el aguacate, este un bolero que hay, Triunfamos, y así muchas cosas, muchos boleros y bambucos y guabina. La gente escoge diferentes temas para las serenatas según el caso. ¿La serenata sí es bien remunerada? Pues yo no sé, porque yo digo que una serenata bien dada debiera de valer mucha plata, bien cantadita. Y aquí nos pagan a varios, a diferentes precios. Por ejemplo, uno siempre la serenata la cobra a 300 para el dueto. Cuando es para ti, pues ya se cobra un poco más. ¿Y eso lo tiene que dividir en dos o tres, cierto? Sí, hay que dividirlo en dos o tres. ¿Y eso sí le alcanza para un sustento diario? Pues no, si dijéramos que vamos a vivir de la música aquí, ya no sería real, no sería cierto. Porque de todas maneras uno no tiene la solvencia que debiera de tener. Económicamente no. Pues mira, a mí me ha gustado siempre, cuando estoy con los grupos, pues lo que la persona le pide a uno en las reuniones, hay que cantarlo desde que uno lo tenga, y uno tiene pues por ahí unas 600 u 800 canciones para que escojan. Ah, y bueno, yo puedo escoger una. Sí. Te Cuje, el de Karol G. ¿Me lo puedo cantar? Te Cuje. Ah, sí, ahí sí se perdió la serenata ya, porque bueno, perdimos esa serenata por no tenerla. Por no tener la canción. No, nosotros lo que trate así como del dueto de antaño, de los Cuyos, de Olimpo Cárdenas, de Julio Jaramillo, y las obras mías que también a veces las utilizan por ahí. Cánteme un pedacito de la suya, una obra suya, cantada y con tocadita. Cultivando, ay, nuevas vidas, y sembrando se cultiva, y el árbol fértil y bueno siempre da buena semilla. Los hogares son cultivos, son los hijos la semilla, y el matrimonio es de sabios, porque el sabio ama la vida. Y el matrimonio es de sabios, porque el sabio ama la vida. Pero los árboles malos suelen dañar el terreno, y en el trigo nunca falta la cizaña por el medio, y el hombre malo y perverso no tendrá los hijos buenos. El hombre malo y perverso no tendrá los hijos buenos. Pero benditos aquellos que respetan lo divino, que le muestran a sus hijos siempre los buenos caminos, porque es triste y lamentable perder un hijo querido. Y qué triste ser culpable por no saber conducirlos. Y qué triste ser culpable por no saber conducirlos. El niño es un arbolito, hay que saberlo educar, porque si crece torcido.
demás será bonito, pero el corazón no salta como cuando a mí me cantan una canción colombiana. Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi patria. Muchacha perladita morena, una rubia de ojos claros de suave piel montañera. Muchacha música y trago de la sierra o de mi llano, ay qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano. Ay qué orgulloso me siento de ser un buen.